Hola, hoy prepararemos este sabroso sándwich con plátano maduro. Para hacer nuestro sándwich no vamos a utilizar tajadas de pan. Haremos una tajada con plátano maduro rallado y queso. Luego le colocamos huevo batido con queso rallado y jamón cortado en tiras. Es una receta espectacular y lo mejor nos queda súper rico. Ingredientes que utilizaremos para nuestra preparación. Huevo 2 unidades de tamaño pequeño. Queso cuajada 100 gramos. Jamón 2 rodajas. Plátano maduro 2 unidades de tamaño pequeño. Para comenzar vamos a pelar nuestros plátanos maduros. Con un cuchillo cortamos la cáscara a lo largo del plátano maduro sin cortar la pulpa. Luego con las manos le quitamos toda la cáscara. El siguiente paso es rallar los plátanos y lo vamos a hacer por la parte fina del rallador. Para esta preparación estamos utilizando el plátano maduro. En otros países lo podemos encontrar como plátano macho. Te invito para que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y active la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cuando suba un nuevo video y no te pierdas ninguno. Nuestra receta es muy saludable, no tiene gluten y estamos utilizando estos plátanos maduros, los cuales nos aportan grandes beneficios para nuestra salud. Uno de ellos es que podemos tener más energía a lo largo del día. Ya hemos terminado de rallar un plátano maduro, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro. Recuerden seguirme en las otras redes sociales, en Instagram y en Facebook, allí me puedes encontrar como Delicias Tulia. Ya hemos terminado de rallar los plátanos maduros. Así nos debe quedar. Seguidamente le rallamos un poco de queso. El queso lo rallamos por el lado con agujero grande del rallador para que nos queden trozos grandes. Ya teniendo rallado el queso, amasamos para integrar estos dos ingredientes. La mezcla del dulce del plátano maduro y la sal que contiene el queso nos queda una masa muy deliciosa. Ya tenemos lista la masa, ahora la vamos a asar. La llevamos a un sartén al cual con anterioridad le hemos colocado mantequilla. Con una espátula o una cuchara aplanamos la masa, la vamos a dejar aproximadamente de un centímetro de gruesa. Luego le damos la forma rectangular así de esta manera. Una vez la tengamos lista, la llevamos a fuego bajo hasta que dore. Pasado un tiempo, cuando haya dorado, le damos la vuelta para que dore por el otro lado. La volteamos con mucho cuidado para que no se nos vaya a partir. Ya la tenemos lista. Está bien doradita por ambos lados, nos quedó perfecta. La sacamos y la llevamos a un plato o una bandeja y la dejamos enfriar. Ya estando fría, la partimos por la mitad. Así nos quedan perfectas las dos porciones iguales. Ahora la reservamos. El siguiente paso es cortar el jamón en tiras largas. Cortamos así de esta forma. Luego cortamos la otra tajada de jamón de la misma manera como lo hicimos con anterior. Ya tenemos el jamón cortado en tiras, ahora lo reservamos. Seguidamente vamos a rallar todo el queso. Para nuestro sándwich de plátano maduro estamos utilizando queso cuajada, ya que este se derrite en el sartén en pocos minutos y con mucha facilidad. Pero si no tienes queso cuajada, puedes utilizar el queso parmesano o el queso mozzarella.
también te quedará muy rico este sándwich. Una vez tengamos rallado el queso, vamos a batir los huevos. Rompemos los dos huevos y los llevamos a un plato. Luego le agregamos una pizca de sal. Con un tenedor o una varilla manual, batimos por unos segundos. Después de batir los huevos, le agregamos queso rallado, un poco menos de la mitad de la cantidad de queso que tenemos. Removemos para integrarlo muy bien. Luego le agregamos el jamón cortado en tiras. Una vez tengamos bien mezclado los huevos, el queso y el jamón, lo llevamos a un sartén al cual le agregamos un poco de mantequilla para que no se nos pegue. Tapamos y lo llevamos a fuego bajo. Luego le damos la vuelta para que dore por el otro lado. Ya teniendo bien dorado ambos lados, lo sacamos a un plato. Ahora vamos a formar nuestro sándwich. En el sartén colocamos una tajada de plátano maduro con queso. Luego le colocamos encima queso rallado hasta cubrir toda la tajada. Seguidamente le colocamos encima los huevos batidos con queso rallado y jamón. Después le agregamos encima un poco más de queso rallado. Por último le colocamos la tajada de maduro con queso. Tapamos y la llevamos a fuego bajo hasta fundir el queso. Pasado unos minutos lo retiramos del fuego y lo sacamos a un plato. Ya está listo. Aquí tenemos nuestro exquisito sándwich con plátano maduro. Espectacular, muy gustoso. Espero que prepares esta maravilla de sándwich con plátano maduro para un desayuno nutritivo, saludable, o para que lo prepares por la tarde acompañado con una deliciosa bebida. Todos quedarán encantados con esta preparación. Te la recomiendo. Buen provecho. Si te gustó el video, dale manito arriba y no olvides compartir con tus amigos y familiares y a quienes también les pueda gustar. Mil y mil gracias por ver hasta aquí y nos vemos en el siguiente video.